cervecitas esta noche. Saludcita. Saludcita. Pero me imagino cuando tienen que ir a lidiar, a lidiar con la cruda, ya mañana. Pero eso no es el problema, ese no es la bronca. El problema y la bronca más seria es cuando usted se encuentre con su mujer, llega a la casa y ella la está esperando, no para recibirlo con los brazos abiertos, no, jamás. Le extiende la mano y le va a exigir los gastos de toda la semana, así que prepárese. La cruda no es el problema son los gastos que le van a pedir, porque ella viene y le dice bien enojada, y para pagar la luz, no hay, no hay. A ver los hombres, a ver los hombres, cuando ellas nos preguntan, los gastos, ustedes contestan, vamos a ver. Y para pagar teléfono, no hay, no hay, compadre. Ya se nos va armando más. Para pagar el gas, no hay, híjole, imagínese. Para comprar la carne de la semana, no hay, híjole. Para los panitos de Semana Santa, no hay, no hay. Pero ella no sabe que hay un guardadito, hay un escondidito que los hombres saben conservar muy bien. Y cuando viene esa pregunta que ella ni ella entiende, ella dice de esta manera: ¡ay, para chupar! ¡Sí hay! ¡Ay, sí hay, va a ocupar! ¡Y para chupar! ¡Ay, sí hay! ¡Saludcita para los que están brindando! ¡Ay, Diosito, si borracho te ofendí! Te lo ruego, te lo pido, te suplico, por favor.
experiencia de algunos amigos, los hombres salimos ganando en esta historia, porque llegamos al final y escuchamos esa frase, una frase muy bonita que nos encanta y nos incita a seguir dándole, sea lunes, martes, miércoles, jueves, sea el día que sea, llega esa frase bonita que dice: